Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Cuando ya las agujas del reloj marcan la 1:03 p.m, los saludamos muy cordialmente a todos y cada uno de ustedes. Hoy es domingo 30 de mayo del año 2021. Como siempre, Max Alejandro, mi hijo querido, nos acompaña para poder salir. Gracias entonces a ustedes que a esta hora se enlazan con nuestra señal. Hoy día domingo, muchos en casita, en familia, es la hora del almuerzo o previo, nos sintonizan. Muchísimas gracias aquí en el Perú y en otras partes del mundo donde pues la hora no es la misma. También a ustedes nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, porque algunos nos están sintonizando a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, para ellos con mayor razón, porque hacen lo posible por buscarnos en YouTube, en el Face, los apreciamos mucho. Ese gesto de ustedes, ese cariño, es muy reconocido en mi persona hacia ustedes. Muchas gracias. Hoy día es un día especial en el seno de mi familia. Para mí, lo más grande después de Dios es mi familia. Papá, mamá, ya no los tengo, pero tengo hermanas que todavía nos une. La familia es representada por cada uno de ellos y sus descendientes. Para mí es tan importante la presencia de ellos, que existan ellos y mis hijos, por supuesto. Ellos son mi soporte emocional, ellos son mi soporte moral. Y quiero decirles también gracias por todas las alegrías que me dan con su solo hecho, con su sola responsabilidad en ser alguien en la vida. A todos ellos, el día que yo me vaya, pues dejaré como heredad para ellos eso, de que los descendientes deben ser mucho más que nosotros. Cada uno con su profesión, esa herramienta que nadie se la va a arrebatar. Desde siempre dije, no voy a dejar ni terreno, ni casa, ni valores, ni nada. Pero sí, una herramienta que nadie les va a poder quitar para que puedan defenderse en la vida y ser personas honestas y ser personas responsables, válidos para la familia y válidos para la sociedad y para nuestro Perú, por ende. Gracias entonces a Dios por tener viva aún a mis hermanas, a Dorita, a Norma y a Digna. Pues eran cuatro con Olguita. Olguita se fue el año pasado y ya quedamos solamente tres hermanas mujeres y yo, nada más. ¿Ya? Y justamente hoy día, 30 de mayo, está cumpliendo mi hermana Norma, Normita Cabello Rivera. Hermanita linda, sé que estás en sintonía, sé que estás, siempre eres nuestra seguidora. El día de hoy te deseo lo mejor. Dios te siga dando fortaleza. Nuestra Santísima Virgen de la Asunción, la Virgen María, te siga dando la fortaleza, la salud, la protección, la bendición, porque somos hijos de Achuquita también, por supuesto, Dios mediante. Y te deseamos lo mejor. Por esta pandemia no podemos estar juntos como de costumbre, pero a la distancia sabes que te queremos mucho. Tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos. En mi caso estoy seguro que ya mis hijos te han saludado. Max, Héctor Uliches, Magnito, Gracia, Malena. Ellos ya no creo que pasen por alto una fecha tan importante en nuestra familia. Te queremos mucho y te deseamos mejor. Una vez más, lo mejor.
Normita Cabello. Bien, vamos ayer dijimos que íbamos a ver el partido final de la Champions League, volviendo al fútbol, ¿no? Cuando hablan de fútbol yo me emociono. Es que somos peloteros, pues hemos jugado y hemos visto jugar. Yo he tenido la suerte de ver a Pelé el último partido cuando vino acá a Perú en 1975. Me fui al estadio porque dije, ya nunca más lo voy a ver. Y efectivamente fue la única vez que lo vi jugar aquí en el Estadio Nacional. He visto jugar a genios, ¿no? Cuando estuve en Europa me iba a donde sea, a cuando me venían equipos de España, de Inglaterra, a jugar contra el Borussia o contra el Bayern, me iba, porque me gusta el fútbol, me gusta verlo. Lo que nunca he visto es a un equipo francés, en vivo y en directo no he podido verlo. Equipo italiano sí he visto. He visto varios clubes italianos y equipos italianos, los he visto jugar. Y ayer, pues, dirimieron el campeonato dos equipos de la misma ciudad, el Manchester y el Chelsea, ¿no? Son dos equipos muy grandes que han invertido mucho dinero, porque eso es ahora, invertir para poder ganar. Y el fútbol es, desde luego, también es inversión, ¿no? Invierte una gran cantidad de dinero para hacerse de ese título y ese título le da, pues, lo multiplica por 20, por 30 la inversión hecha. Entonces, y ayer yo iba por el City, por el Manchester City, y Max iba por el Chelsea, ¿no? Pero valgan verdades, el City mereció empatar ese partido, porque un penal no le cobraron. El árbitro dijo que era pecho-brazo. No era pecho-brazo, eso ha ido al antebrazo, al del codo para arriba, ¿no? Al brazo ha sido. Entonces, no le cobraron, pues. Y aparte de eso, se perdieron muchos goles. Mala suerte, pues, no la pudieron hacer. El Kun no jugó. Prácticamente 10 minutos lo pusieron al final y casi hace un gol. Bueno, quedó en el camino el City. Ganó el Chelsea. Recuerden ustedes que los ingleses son los creadores de este deporte universal, ¿no? De la pelotita. No importa donde sea se juega, con tal de que sea redonda la cosa, si es de trapo, de jeve, si es de plástico, no interesa, pues se juega con la pelotita. Ah, hoy día vamos a seguir viendo fútbol, ¿no? Hoy día también disputan aquí el campeón de la fase 1. Mi club, por supuesto, Sporting Cristal, juega hoy día con el San Martín, que está bien envalentonado. Es ganador del otro grupo. Yo pensé que iba a ser la U el ganador del otro grupo. No, es San Martín de Porres. Y ojalá sea un buen partido. Vamos entonces con nuestra primera entrega musical, Maxito. Ya, vamos, aquí ya está. Herido estoy, Rubén Cabello y su arpa. Muy herido estoy
Este es tu programa Por los Caminos del Perú. Hoy es 29, domingo, 30 de mayo, domingo. El próximo domingo es 6 de junio. Y 6 de junio aquí en el Perú, pues tenemos algo muy especial, elemental para nuestra vida, para la tranquilidad, para nuestras proyecciones y todo ello. ¿No? Los dos candidatos, unos dicen que lo peor han llegado a la final. Entonces, ¿dónde están los mejores? ¿Dónde están los mejores? Aquellos llamados doctos, aquellos llamados gran políticos, ¿dónde está? El pueblo los ha jubilado, porque ya saben que no hicieron nada cuando tuvieron la oportunidad. Nunca hicieron, nunca pensaron realmente en el pueblo. Nunca pensaron en los campesinos. Nunca supieron la existencia de muchos pueblos ignotos que están por ahí, que no tienen ni luz, ni agua, ni desagüe, ni carreteras, ni nada. Y generalmente son los centros poblados, los centros abandonados. A su suerte, que para ir a estudiar a sus hijos tienen que caminar media hora, una hora. En la selva tienen que cruzar ríos y riachuelos. ¿No? ¿Dónde estaban? Ellos tienen ahora, se abren la boca, ¿no? Diciendo que ellos son los salvadores. Y curiosamente han aparecido terroristas. Es un chiste. Eso no es de creer. Sendero ya no existe. Hace muchos años ya no existe. Lo que existen son narcotraficantes. ¿Ah? Y el partido de la candidata Fujimori, pues levanta a Sendero toda la vida. Cada vez que hay elecciones, levanta a Sendero. Es como si fuera su imán. ¿No? Lo levanta, lo revive, los recompone. Eso no se lo cree nadie. Eso ha fallado ya en esta candidata, ¿no? Porque toda la vida ha usado la misma cosa. La misma cosa. Contra Ollanta utilizó lo mismo. Que es el comunismo, que es la muerte, es la todo. Ollanta le salió ganando. ¿No? Ahora, no, Castillo es comunista, que le va a ganar. Las encuestas dicen eso, lo van a ganar. Salvo que metan la mano, pues, ¿no? Hay mano negra también en el Jurado Nacional de Elecciones. Pues eso se ha visto, muchas veces se ha visto eso, ¿no? Ya se está haciendo denuncias y denuncias con documentos, ¿no? Las personas que están trabajando en el OMPE, algunas les están dando las indicaciones que no firmen las planillas, que no llenen las familias las planillas porque no les va a alcanzar tiempo. Y eso no debe ser así, ¿no? Hay muchos, por uno o por otro lado, hay que cuidar eso. A los personeros, hay que tener mucho ojo, que ninguna página vaya sin la firma, porque si no va la firma del presidente de mesa, no vale, pues esa hoja se desecha. ¿No? Entonces, mucho cuidado con todo ello. Ya, yo he sido dos oportunidades presidente de mesa, ¿no? Y hay presión. Una vez me salí peleando con Toledo. Esa vez yo estaba de presidente de mesa, ¿no? A pesar de que había un personero del partido de Cambio 90, ¿no? Es para cambiando cada elecciones. Entonces, vino otro a querer indicarme qué es lo que tengo que hacer. El señor le dijo, váyase, aquí yo soy el Jurado Nacional de Elecciones, usted nada tiene que hacer, su personero es él, no usted, váyase. Me amenazó, me dijo que ya tiene mi nombre, que ya tiene mi DNI y que cuando sea en gobierno ya sabes dónde vas a terminar. Así son gente de Fujimori, ¿ya? Mucho cuidado, no se dejen atemorizar, porque las elecciones deben ser limpias. Las elecciones deben ser claras. Hay que hacer valer esa palabra bendita que es la democracia. ¿Ustedes saben qué significa democracia? ¿De dónde viene la palabra democracia? ¿Saben? Es una palabra griega, palabra compuesta de la palabra demos y kratos. Demos es población, kratos es el tratado. Por eso se llama democracia. Bien, vamos con otro tema. Aquí está. Vas a llorar. Rubén Cabello y su arpa. Vas a llorar.
Este es tu programa Por los Caminos del Perú. Hay algo que debemos poner en relieve, del cual también deberíamos sentirnos muy orgullosos, porque una vez le salvamos de la hambruna a Europa. ¿Y cómo lo salvamos? Con la papa. La papa, sí señor, la papa hoy se siembra en todo el mundo gracias al Perú, porque ese tubérculo es nativa del Perú. Nunca ha habido ni siquiera en Colombia, que es nuestro vecino, o en Chile, que es nuestro vecino. Solamente en esta región, en Bolivia y Perú, es la tierra de la papa. Y hoy día 30 de mayo, es el día de la papa. Sí, señor. Hoy día es el día de la papa. Y miren lo que hacen con la papa. Miren, ese producto tan sustancioso, lleno de proteínas, con muchas vitaminas. Aquí en el Perú se usa de muchísimas maneras, de muchas formas, porque tenemos más de 4.000 tipos de papas. ¿Ah? Y se puede usar en más de 300 formas, de los cuales yo conozco unos cuantitos. El chuño, el paño, el moray, la papa seca, el tocosh. El tocosh es una papa cuyo proceso demora un año y hasta más. Se saca la papa, lo echan a los pozos de metro y medio de profundidad, llena de agua. En el fondo lo ponen ichu, ponen piedras y echan 4 o 5 sacos de papas. Vuelven a ponerle el icho encima, toda la pared lo forran con el icho, con la paja, ¿eh? Encima lo ponen piedras durante un año. Eso es el tocosh. Es una papa cuyo proceso demora ese tiempo, al cabo de ese tiempo forman tantas sustancias que son beneficiosas para el cuerpo humano. Eso sirve de medicina, es la penicilina de los Andes. Ahora mismo, nos recomiendan comer tocosh. Con esta situación de la pandemia, casi todos los neumólogos nos dicen, coma usted tocosh, si no sabe, aprenda a comer tocosh. ¿Ah? Por eso, esa bendita papa que ha salvado al mundo de la hambruna, es nuestra identidad. Pero ¿dónde se siembra? Sobre 2.000, 3.000, hasta 3.500, 3.800 metros de altura. Después de eso solamente da la maca, que es otra cosa, es un similar de la papa, ¿no? Pero tiene otros componentes y por supuesto también tiene
otros elementos valiosísimos, nutritivos. Y la papa es el que le da vida a muchísima gente, a millones de personas. Cuando no tienen nada, cuando no encuentran trabajo, o cuando ya nadie los quiere emplear, simplemente se convierten en campesinos productores de su papa. Si tienen su chacrita, siembran su papa y de eso viven, con eso viven. A eso le llama la agricultura familiar. Esa agricultura familiar está abandonada en el Perú. Pues ellos, como tienen su chacrita de una hectarita o media hectarita, a los bancos no les interesa un comino, ¿no?, prestarles plata para que puedan comprar su semilla, o casi nunca se usa abono. Abono usan en la costa, en la sierra casi no se usa abono. O en el peor de los casos, hacen pastar su ganado unos días en su chacra, después en la otra chacra, sus 50, sus 100 carneritos, bueno, y ellos lo guanean. Nada más, eso es todo. Ese sector necesita apoyo y nunca a los liberales les ha interesado eso. ¿Por qué? Porque es más fácil importar. Como ahora se hace, por decir, con la papa para los pollos a la brasa. ¿De dónde viene? De Uruguay, papa precocida. Papa con preservantes. Papa con sustancias químicas para que duren. Y eso la comemos. ¡Qué rico!, dice la papa, ¿no? La papa pues está saborizada. Esa papa tiene un montón de ajinomoto. Esa papa ya no es natural. No le compramos a nuestros productores, porque nuestros productores pues tienen los mercados cerrados. Las grandes cadenas de tiendas, ¿no?, no venden papa, papa peruana. No la venden. En el Día de la Papa, yo sí rindo mi homenaje a la papa y le doy gracias a Dios que nuestro Perú y Oyón ha sido una zona papera. Hoy día creo que ya no, ni siembran papa. ¿No? Nosotros con un saco de semilla, con 80 kilos de semilla, sacábamos 30 sacos. Ese era el promedio. Ahora creo que no salen ni 3 sacos. Y este modelo económico está haciendo que cada vez se vaya empeorando, vaya decayendo el consumo de la papa, al traer otros alimentos que dizque mejor, dizque más convenientes, dizque económicamente favorables. No, señor, no es económicamente. Ahí ganan los importadores, los grandes. ¿Y quiénes importan? ¿El pobre? ¿El pobre puede importar? El pobre no importa, pues. El que hace la importación, el que trae, esos invierten cantidad de dinero y ganan cantidades mayores de dinero. Ellos nos quieren sustituir el alimento, ¿no?, metiéndonos otra cosa. En vez de apoyar a nuestros agricultores, en vez de industrializar la papa. Si la papa nosotros en forma empírica hacemos, como le digo, papa seca, chuño, paño, si lo pudiéramos industrializar, haríamos champús, jabones, un montón de cosas. Pero para eso se necesita tecnología, ciencia. ¿Y quién está hablando ahora de hacer eso precisamente? Tecnología en las universidades, ciencia en las universidades, es un partido del pueblo. Porque la derecha nunca le importó y no le importará jamás. No le va a importar. Vamos con otro tema mejor. Vamos, aquí está Águila Negra, Rubén Cabello y su arpa. Avergonzarme
Aquí tenemos una opinión del señor Clímaco Cárdenas. Él es presidente de CONVEABRO, o sea, la Confederación Nacional Agraria, ¿no? Él dice bien claro, hace más de 31 años, con el cambio de la Constitución, cuando se cambió la Constitución, el 92, 93, ¿no es cierto? Ya, dice, desde esa vez no existen políticas públicas para la agricultura familiar. O sea, que lo tiraron al tacho, pues, ¿no? Que se muera el campesino chacarero, pues ese cholo barato, cholo humilde, que no sabe nada, analfabeto, que se muera, ¿no? Eso fue, esa es la política de Fujimori, porque sucedió en ese año. Dice, no existen políticas públicas para la agricultura familiar, a diferencia de lo que sí se avanzó en el sector agroexportador. A ellos sí le dieron de todo, hasta agua gratis. Le dieron a ellos, a la agricultura de exportación, pero no a la agricultura de supervivencia. Dice, falta acceso al crédito y a nuevos mercados, acceder a nuevos mercados. También debe declararse la alimentación en una emergencia nacional. Realmente es diferente, ¿no? Queremos cambiar, a eso le llamamos cambio. Y para ese cambio no hay que irnos al extremo. Eso se puede corregir de muchas maneras. ¿Qué está diciendo el partido del señor Castillo, ¿no? Del profesor Castillo? Dice, un eventual gobierno del profesor impulsará un modelo con mayor regulación a la importación de alimentos subsidiados en el exterior. ¿Qué quiere decir subsidiados? ¿Qué quiere decir subsidiados? Si el kilo de papa en su país cuesta un sol 20, pues el Estado se le devuelve 40 céntimos y sale exportándole al Perú a 80 céntimos. Y acá llega cuando nuestra papa cuesta un poquito más. Por lo tanto, la papa importada cuesta más barata. ¿Por qué? Porque su país, su gobierno, pues a sus exportadores los subsidia, les da una plata. Igual hacen los americanos. Igual hace, bueno, pues ese es el libre mercado, que no nos favorece a los pobres, porque el pobre sigue siendo pobre. Vamos con otro tema, Maxito, te vas a ir, es el siguiente tema, hoy 30 de mayo. Vas a ir como se van las aguas al mar. Te vas a ir como se van las aguas al mar. Llevando todo nuestro pasado cargado olvidar. Llevando todos nuestros recuerdos para echarlo al mar. Te vas a ir cual golondrina.
que te vaya bien, buscando otros nuevos placeres que le vamos a hacer. Dejarás al muerto en vida que te adoró. Te quiero y que voy a perder, te quiero y que humillándome a ti. Te quiero y que puedes pregonar en el amor, yo también sé perder. Seguimos hablando de los campesinos y ese sector yo los aprecio mucho, porque cuando yo voy a hacer mis conciertos a los pueblos del Andes, los pueblos profundos, los que compran mis CDs o los que simplemente me dan un abrazo o los que acuden a ese concierto son gente del campo, la mayoría son chacareros. Se dice, ¿no? Un argumento es decir, bueno, a veces hay sobreoferta de papa. Claro, pues, lógicamente, hay porque la mayoría quieren tener su papita guardado. ¿Y cuándo se siembra? Se siembra entre noviembre y diciembre. ¿Y cuándo se cosecha? En estos meses, entre mayo y junio. Entonces, más o menos, probablemente haya sobreproducción de papa. Entonces, baja su precio totalmente, ¿no? Entonces, pero para eso están los gobernantes. Han gobernado toda la vida la derecha. Toda la vida han gobernado ellos. ¿Por qué no hacen un estudio de cuánta papa se necesita en una forma permanente, ¿no? Para poder decir, si alguien tiene 3 hectáreas de terreno, pues siembra 1 de papa y 2 siémbrame alfalfa. Y alfalfa siémbrame porque te vamos a dar vacas, ¿no? Vas a comprar tus vacas y vas a producir leche y vas a vender leche, pero a un mercado que no sea monopolio. Porque aquí en el Perú, ¿quién monopoliza la leche? Gloria, pues. Gloria. ¿Y quién es el dueño de Gloria? El hombre más rico del Perú, los Rodríguez Pastor. Entonces, vayamos por ahí, pensemos a dónde terminamos los pobres, pues dándole nuestros últimos centavos. Ojalá gane Castillo, para que haya un cambio verdadero, un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Aquí no se trata de quitarle nada a nadie, sino de ordenar desde el campo. Desde las pequeñas familias, y eso se da para todo, no solamente para la papa, sino en la producción de todo, hasta en la producción de calzados. ¿Ya? Seguiremos. Vamos con otro tema, vamos aquí hasta las paredes de la casa. Si pudieran hablar, dirían cuánta papa como y cuánta papa me hace falta. Paredes de la casa guardando el secreto.
sol de cada mañana sale por el mismo sitio. Si acaso me has olvidado, anda, pregunta por mí. Si acaso me has olvidado, anda, pregunta por mí. Y seguimos hablando sobre esto, porque de esto vive millones de personas. El Perú, falsamente se ha dicho que es un país minero, ¿no? El Perú, lo hemos dicho desde los incas, hemos sido agrícolas, agricultores. Esta deficiencia de lo que veníamos hablando, porque no hay sustitución de cultivos o una planificación de cultivos. ¿Por qué? Porque las regiones no cuentan con el aparato logístico correcto. Dentro del logístico está hombres conocedores, técnicos verdaderamente conocedores y que resuelvan los problemas, ¿ya? De su sector, de su departamento, de su provincia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Nadie los obliga. De gerente aparecen el hijo del amigo o el amigo de mi ahijado, gente que no tiene experiencia, ni siquiera la ideología política, cómo hacer las cosas. Cómo hacer ese nivel de productividad que debe haber en sus diferentes áreas. Entonces, y a esa gente nadie los puede obligar, al presidente regional no lo pueden obligar, porque él nombra gerente a quien le da su gana. Igual que los alcaldes, ¿no? Y eso, ¿desde dónde viene? ¿Dónde está el problema? Está en la misma constitución que permite eso. Eso parece estar hecha precisamente para que por ahí vaya esté dirigido ahí. Por eso que no hay, nadie les exige, nadie les demanda. No hay. Entonces, ¿qué se necesita? Cambiar la constitución. Hay que modificar esas cosas para que haya eficiencia y que vayan a trabajar al sector público verdaderamente profesionales. Bueno, habría que exigirle a las universidades también, pues que dejen universidades como Telesub, que haya universidades verdaderas, ¿no? Como San Marcos, la UNI, la Agraria, donde verdaderamente dan profesionales que merecen ser respetados en sus decisiones. Por eso. ¿Y quién está diciendo que cambiemos la Constitución ahora? Solamente el partido de Castillo. Porque nunca quieren cambiar la Constitución. ¿Por qué? Para que todo siga igual. Para que todo siga fregado. Para que todo, para que importación, agroimportación, todo siga igualito. ¿Quién ha hecho eso? La derecha, pues. La derecha, porque ellos sí
No les interesa que el Perú se desarrolle, sino que ellos tengan más plata, ¿no? Importo, exporto, mi plata, mi bolsillo. Eso les interesa. Y eso no es ser país, eso no es ser democrático. Democracia es compartir. Democracia es participar. Ya les dije qué significa demos y qué significa kratos, que es la palabra que se usa, ¿no?, con tanta fuerza. Yo, como Beto Ortiz, ¿no?, defendamos la democracia. En el fondo no sabe lo que es una democracia. Vamos con otro. Aquí está, siempre te recuerdo. Rubén Cabello y su arpa. Quisiera contarte todo lo que padece mi corazón, pero a veces me da vergüenza, otros amores gozan de ti, pero a veces me da vergüenza, otros amores. Bien, ya estamos en la recta final para culminar este programa. No sé si yo todavía podré seguir hablando de política, y si me censuran, si ya no vuelvo a salir, es porque alguien me la cortó, ¿ya? Pero quiero decirles a todos nuestros paisanos en todo el mundo, a todos los peruanos, ¿no?, sobre todo a los peruanos que estén en el extranjero, ustedes saben por qué se fueron del Perú. Saben por qué se fueron, ¿no? ¿Por qué? Ustedes lo saben, lo tienen en su memoria, con qué aspiraciones se fueron. Queremos hacer un cambio para que ningún peruano más se vaya, para que sus hijos se desarrollen acá, para que no dejen en tristeza a su familia, porque separarse es doloroso. Para el que se va, yo lo sé, es doloroso para el que se va y es doloroso para el que se queda. Fraccionar a la familia es una huella profunda que queda en tu alma para toda tu vida. Y eso no queremos. Tenemos un país lleno de riquezas. Aquí están puestas nuestras esperanzas, desde nuestros abuelos, desde nuestros padres. Y
trabajemos aquí, hagamos el cambio que necesita. Necesitamos que entiendan. Aquí no se trata de que el comunismo, nada, eso es pura basura de habladuría. Aquí lo que se necesita es cambiar la constitución para mejorar la vida del hombre peruano, del niño peruano, del hombre de la puna, de la sierra, de la selva. Se trata de cambiar, porque si seguimos igual, viene la tercera ola de la pandemia u otro virus, señor, ya no quedaremos ni 5 millones de habitantes, porque ahora estamos muy fuertes, uno de los países donde más muertes hay, ha bajado un poquito, estamos en 160, 170 muertos diarios, que no hay gente que no debería morir. Si hubiéramos, tuviéramos hospitales, como siempre he reclamado, en todas las provincias un hospital de segundo nivel, en las capitales de departamentos, hospitales de primer nivel, donde se atienda a todos, y en los centros poblados, en los distritos, que hayan postas médicas que atiendan al menos dolor de muela, que atiendan al menos uñero, porque no encuentras manam cancho. ¿Qué cosa encuentras? Encuentras un enfermero, bueno, pues que de acuerdo a su experiencia te dice, te duele tu barriga, no sé por qué, ya tómate buscapina, ¿no? Sin saber si eso te va a agravar o te va a sanar. Eso ya no podemos vivir así, por eso que mucha gente ni siquiera va, porque prefieren tomar su agua de Guamanripa, su hierba Luisa, su gallo gallo, su hay tantas hierbas que la conocemos desde toda la vida. Eso ya no queremos. Queremos que hayan profesores, verdaderamente profesores, que egresen de universidades, ya no de institutos pedagógicos. El señor Castillo, un profesor, un maestro salido de un instituto, tiene las agallas, la fuerza, los pantalones para decir, yo no quiero para mi patria esto, quiero para mi pueblo otra cosa. Mientras hay grandes doctores, grandes ingenieros, con títulos de maestría en las más grandes universidades que se hacen del gobierno, que se hacen del poder para enriquecerse, para sus mafias. Y dicho sea de caso, el fiscal Domingo Pérez ha declarado al partido de Fujimori una banda de delincuentes, y está pidiendo 30 años para la candidata. En otro país no lo dejaría ni siquiera postular. ¡Qué vergüenza! Pensémoslo bien. Si quieren seguir igual, es decisión de cada uno. Vamos con el último tema, creo, Maxito. Aquí está. Me engañaste, pero esta vez no nos vas a engañar. Esa publicidad fraudulenta del comercio y de todos sus periodiquitos ya no nos convence, ya no nos engaña. Aquí está. Me engañaste, Rubén Cabello y su arpa. Me engañaste, me mentiste, ¿cómo quieres que te ame así? Me engañaste, me mentiste, ¿cómo quieres que te ame así? No tenías un momento para mi pobre corazón. Solo había unas excusas de tu falso proceder. No tenías momento para mi pobre corazón, solo había unas excusas de tu falso proceder. Prometiste, me juraste, me fallaste, ¿qué puedes decir? Prometiste, me juraste, me fallaste, ¿qué puedes decir? No te juzgo, soy humano, yo también puedo tropezar. En el juego de la vida a ti te tocó perder. No te juzgo,
soy humano, yo también puedo tropezar. En el juego de la vida a ti te tocó perder. Ya sabes quién ha perdido, ya sabes quién ha ganado. El tiempo me ha dado la razón cuando dejé que te fueras. Ya sabes quién ha perdido, ya sabes quién ha ganado. El tiempo me ha dado la razón cuando dejé que te fueras. Es así, si te fuiste no vuelvas más. Ajay, pero dale una vueltita, una zapateadita, con Rubén Cabello y su arpa. Hoy día hemos dejado los mensajes, ¿no? Valgan verdades, muchísimas gracias. Vienen tantísimos mensajes, los voy a copiar, los voy a guardar para hacérselos conocer, ¿ya? Pero hay un saludito el que no puedo dejar. El saludo viene de la señora Aida Serna. Aida es mamita de Max. Aidita, ella se... acuerda de su gran amiga, Ñeca, es una yatina, progresina, guamaliana, ¿no? Muy querida, muy amada. Tengo la suerte de conocerlo también a la señora Ñeca Álvarez, que está de onomástico el día de hoy. También encarga un saludo especial para Norma, para mi hermana Normita Cabello. Edita, estamos haciendo conocer tus saludos. Y mañana 31 es el cumpleaños también de Luz Melgarejo Gamboa. Luz recibe el saludo especial que nos encarga Aida, ¿ya? Aida Serna. Y por supuesto, Ñequita, el saludo venido de parte de tu chochera, de Aidita, y también Normita recibe el saludo de Aida, ¿ya? Muchas gracias, amigos. Ahora sí, nos vamos con el último tema musical y con esto nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. No, hasta mañana seguro. ¿Cuándo saldremos? El miércoles vamos a salir. Ya, el título de la canción es 10 minutos. Regálame 10 minutos. Gracias. Quisiera volver a vivir 10 minutos de tu amor. Quisiera volver a vivir 10 minutos de tu amor. Bastaría para que reviviera mi corazón. Bastaría para que diez minutos nada más de intensa emoción. 10 minutos nada más de intensa emoción. Alcanzaría la guía.
la dicha de vivir. Alcanzaría la gloria y la dicha de vivir. Para Pariacancha de mis amores, vamos a Asteria Castillo, Judy Castillo Marquina, en Madrid, España. Allá voy. Te alejaste, sé muy bien, pero nunca, nunca de mí. Te alejaste, sé muy bien, pero nunca, nunca de mí. Por eso te suplicaría 10 minutos de tu amor. Por eso te suplicaría 10 minutos de tu amor. Tun, 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 estoy sintiendo los latidos de mi corazón. Es la dicha de tenerte después de un silencio cruel. Tun, 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 estoy sintiendo los latidos de mi corazón. Es la dicha de tenerte después de un silencio cruel. ¡Ay! Así. El arpa de Rubén Cabello. Ayer, hoy y siempre. Es, para, es, para.